No sé si comparten esta hipótesis, que la Argentina transita momentos en donde lo normal ejecutado se presenta como extraordinario. De pronto aparece la palabra transición y si Alberto Fernández, presidente electo, se reúne con el presidente en funciones, Macri, se destaca y se coloca allí una fuerza impresionante de que es probable que entiendan que por encima de las dirigencias o las estructuras electorales está una población que espera no soluciones, sino caminos y proyectos que contengan a la mayoría y no a un sector. Lo mismo Axel Kicillof, reuniéndose con María Eugenia Vidal, y en este proceso de transición es qué se transfiere, cómo se transfiere, qué es lo que hay y qué es lo que queda pendiente, sobre todo en materia de deudas. No podemos decir nosotros los morenenses lo mismo. Y esto viene a colación o en línea de lo que planteé luego de la elección de agosto, que empezaba a discutirse lo que se llama liderazgo o crisis ante la falta de. Y en el medio de esta no habitualidad o normalidad de diálogo están unos actores importantísimos, que son los municipales, hombres y mujeres. Se firmó un acta hace 4 semanas atrás, en donde se decía, y firmaron los 4 gremios, se lo he charlado, y hoy vamos a hablar un poco con un dirigente gremial, cómo se comprendía desde una entidad gremial una ley de responsabilidad fiscal. Que no es solamente el acto voluntarista de firmar, sino que hay mecanismos técnicos que le permiten a este municipio que adhirió y a otros encontrar salidas para crisis que fueron viviéndose en estos 3 años y un poco más, antes del fin del mandato de Festa. Entonces, si quisieran ir sobre la voluntad y que se entregue el 7,5% ahora en noviembre y el otro 7,5% en diciembre, puede decir Festa, me van a hacer un cargo y después la multa tiene otro componente que es más político de la interna a partir de la crisis de liderazgo. Mire, apareció algo interesante, que el Consejo Deliberante se reunió la semana pasada, previo a la elección general donde triunfó ampliamente Mariel Fernández, y es la intendenta Mariel Fernández, sin lugar a dudas, se juntó el Consejo Deliberante por pedido de los gremios para una sesión extraordinaria. Entonces alguien dijo, no vamos a declarar emergencia porque ya está declarada. Y se leyó el artículo 6 bis de la Ley de Responsabilidad Fiscal que, como toda ley, tiene excepcionalidades planteadas allí para que después venga la etapa de interpretación. Entonces se dice que no puede un municipio, un ejecutivo que está pronto a terminar su mandato, 6 meses antes de la terminación del mismo, comprometer gastos corrientes en forma permanente, que serían estos aumentos o recomposiciones del 7,5%. Y la excepción está en que, salvo situaciones de crisis social o desastre natural. Entonces, en el Consejo Deliberante, Marcelo Cosme, que además de ser secretario general del Sindicato Municipal, es concejal, dijo, el salario es un bien social. Y le transfirió al Consejo, al Poder Ejecutivo, que resuelva cuando fue ese mismo Consejo Deliberante que homologó la Ley de Responsabilidad Fiscal, atento a la crisis y porque Festa es Frente para la Victoria, o Frente de Todos, y en el medio estaba María Eugenia Vidal, Cambiemos, junto por el cambio, y arriba Macri. Sí, claro que esto se resuelve con voluntad política, esto, y lo que se viene más aún. La voluntad de entender quién conduce, cómo lo hace y si el resto se siente acompañado o seducido. Como dije la semana pasada, puede ser que el liderazgo se dé a partir de la fuerte presencia, determinación, imposición positivamente de quien lidera o un proyecto. Me inclino por la Argentina que tenemos y la que se viene, que la única manera de encarrilar un poco un tren que ya está volcado hacia la derecha, que sea un proyecto colectivo. No estamos para mesianismos ni personalidades fuertes. De hecho, y al pasar, quiero decir que el equipo de transición de Fernández, además de los nombres que se conocían, al poner a Vilma Ibarra y a Gustavo Vélez, es una señal inequívoca de que él quiere armar su estructura, su gobierno, en función de algo no tan ortodoxo del peronismo, pero sí el peronismo clásico. Y entonces ya empiezan a barajar esas disputas internas de lo que es el peronismo clásico frente al kirchnerismo con Cristina Fernández de Kirchner y la Cámpora. No es tan así, y no creo que sea así, porque no hay espacio para juegos infantiles.
Sin embargo, en Moreno todavía falta que la dirigencia madure, que no se puede jugar con fuego más del que tenemos y nadie puede andar con un bidón de nafta. Y si no, hay que comprender Chile. No al pasarlo, digo. Esa composición de reclamo, rebelión, rabia y furia no es solamente porque aumentó un boleto de transporte o el subte. Tiene que ver con el descenso de una clase media golpeada hacia los umbrales de la pobreza. En Argentina hay un 40% de pobres. Hoy vamos a tener un programa distinto a partir de la elección, pero sobre todo porque va a venir una conductora y va a quedarse hasta el último programa de este año, que es Valentina Mesa. Y en el primer bloque charlaremos con Cecilia Parenti. ¿Por qué? Porque se habló mucho del Ejecutivo, del Consejo Deliberante y el Consejo Escolar, que fue intervenido el 27 de octubre del año 2017, luego de la victoria que Cambiemos en la provincia de Buenos Aires. Y ahora se tiene que dar lo que se reclamó, por momentos con fortaleza, pero después fue bajando la intensidad, que era por qué la vocación de la intervención si hay personas electas por el voto popular. Y una de las personas electas por el voto popular en el año 2017 es Cecilia Parenti, que tiene ella y otros consejeros escolares procesos en la justicia, pero voy a charlar con ella y con Valentina como conductora ya, qué es lo que tiene que hacer un cuerpo colegiado. Voy a charlar con ella sobre el tipo de acompañamiento político y la determinación de Parenti, que esto lo tengo que subrayar, desde el primer momento decir yo soy inocente y dar explicaciones. No todos hicieron eso. Algunos apostaron al silencio. Luego charlaremos con Sonia Íscar, subsecretaria de Niñez. ¿Qué es lo que queda en un área tan sensible, tan importante, si es que comprendemos que los niños y las niñas son los privilegiados y privilegiadas? ¿Qué es lo que queda a partir de diciembre cuando asuma Mariel Fernández? Y luego en el final, Marcelo Espíndola, secretario general de la Asociación Sindical de Trabajadores Municipales, por unas cuestiones más relacionadas con lo interno, pero que salen a la luz y uno se pregunta hasta dónde la división si todos hablan de unidad. Esta es la propuesta de hoy. Quiero que sea transformadora. Les pido a ustedes que nos acompañen. Se llama Quórum. Ya venimos. Bienvenida, Valentina. ¿Cómo Muchas estás? Gracias. Bueno, le voy a pedir a Valentina algo que no está pautado y que es parte de la improvisación fantástica que podemos hacer en cualquier escenario de producción periodística o de comunicaciones. ¿Qué sensaciones te dejaron haber estado el domingo en el lugar derecho más importante, que es la victoria de Mariel Fernández, con una emoción que desbordaba y una alegría que estaba más situada en el convencimiento de lo que hay que hacer? Que se denomina en una consigna Otro Moreno es posible. Podría hacer un discurso zapatista sobre ese punto o consigna, pero no es el momento. Bueno, ¿qué te pasó ese día? Que estuvimos trabajando y bastante. Sí, fue un domingo bastante movido. Las sensaciones son de una juventud tremendamente movilizada, es decir, si bien había mucho cuadro político con vasta experiencia en el distrito, también la emoción de los jóvenes de conseguir y de consagrar una victoria que por las campañas en redes sociales y por las campañas que Mariel Fernández se encargó de sostener a lo largo del tiempo, una campaña de caminar el territorio, de caminar los barrios, y sobre todo son ellos los que han caminado, así que se vio esa festividad, esa emoción y esas ganas de transformar justamente. Esperemos que así sea. Bueno, Cecilia Parenti, gracias por estar aquí. No, gracias por invitar. No, es importante poder charlar contigo, le agradezco a Walter, que estuvimos charlando por teléfono, el compañero de Cecilia. Estamos ahí a la vuelta
de resolver algo que la política no pudo resolver, mientras la justicia ha hecho el trabajo y veremos que resulta lo mismo, porque tiene dos procesamientos Cecilia, como otros consejeros escolares. Pero de acuerdo a la lectura que tenés de la ley, que es la ley 13.688, que es la ley de educación, el artículo 151, pero antes de eso el 149, que dice qué es lo que impediría a un consejero escolar asumir en el cargo. No me voy a entrar en lo técnico, si querés al final, para que la población lo entienda y quien está mirando el programa, qué es lo que vos vas a hacer. Es lo primero que quiero saber. Ahí está. Sí, me dice que estoy hablando mucho y manda eso. Sí, dale. No, en primer lugar, obviamente, vuelvo a repetir esto que mencionabas antes, soy inocente ante la justicia también, porque hasta que no se demuestre, digamos, en un juicio, que es lo que todavía no sucedió, sigo siendo inocente, por lo tanto no tengo una condena y bueno, en ese sentido no me impide, digamos, legalmente asumir, por lo tanto estoy esperanzada y con muchas ganas de asumir, a cumplir con mi deber público, no tengo ningún tipo de impedimento, digamos, legalmente. Y también, bueno, he cumplido con todo lo que me ha pedido la justicia en cuanto a presentarme. ¿Has declarado en las dos causas? He declarado en las dos causas, en todas las veces que se me ha citado. He presentado todas las pruebas y todas las que digamos, fundamentan mi inocencia en todo lo que se me acusa. Y lo vuelvo a repetir y lo voy a seguir repitiendo, que soy inocente y que... fue parte de todo esto de, principalmente yo vuelvo a repetir lo que siempre dije y trato de ser coherente con esto, en respecto a mi persona, sí. Yo no puedo hablar sobre los demás. Que también siempre lo señalaste. Yo lo señalo, sí. Porque es la realidad, ¿sí? Yo hablo en cuanto a lo que fue mi gestión, mi actuación dentro del Consejo Escolar, todo lo que nosotros fuimos a hacerlo dentro de las circunstancias que, bueno, que bien mencionaste, cuestiones que por ahí quizás he tenido también el tiempo de hacer como un balance de todos esos dos años, ¿no? Fueron dos años de gestión en los cuales han pasado muchísimas cosas, a veces pienso que fueron más, pero fueron dos años. Y bueno, en base a eso... sigo sosteniendo, digamos, de toda esa gestión que tuvimos durante esos dos años, que fue un trabajo colectivo, no soy una individualidad dentro de mi rol como consejera, digamos, somos un grupo de militantes que teníamos, digamos, un montón de objetivos para llevar adelante dentro del Consejo Escolar, muchos de ellos lo pudimos empezar a desarrollar, pero bueno, la intervención del gobierno de Vidal y obviamente que tiene que ver con la política de Cambiemos, de atacar a Moreno, porque no solamente el Consejo Escolar de Moreno, hubo otros consejos escolares también intervenidos, o sea, fue una política que llevaron adelante durante estos años de persecución, inclusive también en el distrito el hospital también está intervenido. Entonces son un montón de cuestiones que fueron pasando, que desde la política en Moreno no hubo respuesta, obviamente, apuesto a que este nuevo periodo... Cuando decís que de la política en Moreno es que Festa no respondió, eso estás diciendo. Pienso que tiene que ver algo más amplio que la individualidad de Festa. Sí, sí, ¿sí? No, digo, Festa como figura de un gobierno, por eso, sí, desde sí, ya. Sí, yo entiendo que no es la individualidad de Festa, sino es todo, digamos, la política... Y eso lo expresó claramente 12 listas que se presentaron y 7 que quedaron para las PASO. Quiere decir que hay algo de la política en general en Moreno, hubo, digamos, se evidenció en ese momento. ¿Esperás que la política responda, digamos, a partir del cambio en la transición? Yo creo que hay un proceso que está en construcción, que tiene que ver con esta unidad del peronismo, que tiene que ver con esto del nuevo pacto social, o como le quieran llamar, que tiene que ver con, bueno, tratar de redimir todos esos errores e ir pensando que, primero, que tiene que haber una unidad, tiene que haber un liderazgo también, coincido que en Moreno eso es un problema muy grave, complejo. Yo apuesto a que, digamos, el acompañamiento del pueblo de Moreno hacia Mariel, que fue
abrumador. Sí, sí. Me parece que eso es importante, poder hacer una lectura desde ese lado, digamos, de cómo el pueblo moreno claramente apoyó a Mariel, no solamente en las PASO, sino también, que también hubo una especie de duda de qué iba a pasar en estas elecciones generales, y ahí me parece que es donde nosotros también tenemos que tener la responsabilidad política de acompañar la construcción de digamos, de ese nuevo proceso que tiene que llevar Moreno, porque en definitiva lo que pierden es el pueblo, en el caso de la educación, son los niños, niñas, uh-huh, que asisten a las escuelas. En estos últimos años, digamos, hubo un quiebre, hubo una gran movilización de la comunidad. ¿Pudiste participar de ese proceso? ¿Qué hiciste estos dos años que estuviste cesada, digamos, del cargo? Tengo dos etapas, digamos. Uh-huh. En la primera etapa de la intervención, también, como siempre, como lo hice, hice todos los pasos que hicieron todos los consejeros escolares, uh-huh, asistir a las reuniones que se nos convocaban. Había una propuesta de colaboración, del cual nosotros obviamente no íbamos a colaborar, como poniéndolo como positivo la intervención, siempre fuimos críticos de la intervención y de las personas que fueron designadas en la intervención. Sabíamos que no iba a pasar nada bueno con esa gestión y, bueno, a las pruebas me remito de lo que sucedió después. Eso yo lo marqué desde un primer momento, que sabía que nada bueno iba a salir de las personas que estaban a cargo de esa intervención. Quería interrumpir lo siguiente. Sí. Parenti, que está aquí, y Liliana Ojeda. Sí, a eso quería llegar. Fueron dos consejeras escolares que en el año 2017, es decir, finales de 2017, comienzan a trabajar, no acompañando la vocación, sino haciendo un trabajo de relevamiento de lo que pasaba en las escuelas. Tal cual. Después, Liliana Ojeda se convirtió en secretaria de Seguridad o de Prevención y quedó Parenti. Punto. Las causas. Una causa tiene que ver con el SAE, Servicio Alimentario Escolar, sí, y la escuela 41, ¿es? Sí. Sí. Donde está ahí también involucrada en la causa la directora Montiel, uh-huh, y otros consejeros escolares. Esa causa está la elevación a juicio, sí, apelada a la elevación a juicio. Y la otra causa, en donde está Cecilia Parenti, tiene que ver con los famosos títulos truchos, en donde creo que todavía está prófuga Miriam Juárez. No la encuentran por ningún lado, Miriam Juárez. Se entiende la ironía, ¿verdad? Entonces, estas dos causas están en proceso de elevación a juicio. En el caso de los títulos truchos todavía faltan algunas medidas que va a determinar la justicia. Y volvemos a lo técnico para que se entienda. El artículo 149 especifica que si hay un consejero escolar, si lo digo así, vinculado en algún tipo de, no ilícito, sino de algo que se relacione con la actividad privada en detrimento de lo público, el 149, va al 151 que dice no debería asumir, pero eso sabe quién lo resuelve, no la justicia, sino el consejo escolar. De allí que la pregunta para Parenti es, si en estos días vos empezaste a llamar por teléfono o te llamaron para decir, Cecilia, vení, porque la transición o el fin de la vocación empieza la semana que viene. Claro, no, hasta ahora, digamos, no tengo ninguna comunicación oficial de parte del consejo escolar respecto a eso. Bueno, espero que ser convocada. Y en caso de lo contrario, de que no se me permita asumir, obviamente voy a... Vos podés presentar, y está escrito en la ley, vos presentás, te presentás en el consejo escolar, decís, sí, hay dos causas de este tipo, porque lo podés hacer así, lo hizo Paul Almada en su momento, y que resuelve el cuerpo. Pero está claro que ese artículo 151 no dice que no puede. Queda la interpretación de un cuerpo que debería ser colegiado y que no funcionó así. No. No, inclusive tenemos una intervención que tiene más de 2 años, ¿sí? ¿Sí? Porque ingresó antes de que tendríamos que haber asumido, claro, nosotros, así que es todo muy complejo en sí, porque tampoco, bueno, si habría que hacer una sesión preparatoria, resolver y todas esas cuestiones, claro, nunca llegaron a asumir los consejeros que tendrían que estar al día de la fecha vigente, claro, digamos. Así que todas esas cuestiones, bueno, yo todavía no tengo ninguna comunicación y espero que sí. En esto también creo que lo resuelve la política. Y la política del frente de todos. Sí, sí. ¿No? Sí, sí, exactamente, ese es el punto. Sí. Ese es el punto. Porque
También lo que pasó con la intervención también nos demuestra eso, que quizás medidas que se han tomado durante todos estos dos años en el Consejo Escolar, bajo la intervención, con decisiones ministeriales de parte de la provincia, muchas veces fueron arbitrarias y la política no lo supo resolver. Y legalmente no se podrían haber hecho, porque estaba violando muchos derechos, entre ellos lo que la gente eligió, porque la gente eligió. Eligió consejeros escolares para que asuman en un consejo escolar y no eligió una intervención. E inclusive las decisiones que se tomaron fueron de parte de un gobierno del cual Moreno no acompañó. Porque en este caso el gobierno de la provincia, que era el gobierno de Cambiemos, que es el que va a culminar ahora, que toma la decisión de la intervención, nunca fue acompañado por el pueblo Moreno. Entonces es doblemente una imposición. Donde no se respetaron los derechos del pueblo, de lo que decidió. Yo te digo lo que vi desde 2015, y lo he charlado contigo, que era una estructura individual de quien ocupaba cargos, que nunca funcionó como un cuerpo colegiado, que tuvo mayorías circunstanciales, que no se entendía qué es lo que estaba en juego en términos educativos, de las competencias del Consejo Escolar, que adoleció de capacitación de algunos, no digo de todos, de algunos, y que el tema de la firma, el caso de Parenti no firmó. No firmó porque esto era el tesorero y la presidenta. Sí. Y entonces, si no hay un convencimiento y una capacitación de quien llega a la función pública para entender qué cuernos conlleva una firma, pasa lo que pasó porque hubo auditorías que le decían al Consejo Escolar, miren, revisen esto. Y si al adversario político les das las herramientas para que suceda lo que sucedió en octubre, bueno, ocurrió. Después vino Sandy Rubén. Y a partir de ese momento para acá, y espero que se sostenga, haya claridad en la información, competencia en el acto público y sobre todo transparencia en darle a la comunidad lo que la comunidad ya no está reclamando, lo exige. Tal cual. ¿No? Eso es lo que es el saldo, si se puede decir de una manera positiva, que yo veo del proceso de lo que fue pasando todos estos años. Nosotros tuvimos también una política dentro del Consejo Escolar, puede ser, coincido que fue totalmente aislada. Nosotros en muchos casos hemos trabajado solos en nuestras propuestas y donde inclusive nosotros fuimos fuertemente criticados, estigmatizados dentro del Consejo Escolar por ciertos sectores conservadores por justamente abrir el Consejo Escolar a la gente, a los auxiliares, a los aspirantes auxiliares, a la comunidad de los padres. Bueno, esa apertura que fue fuertemente criticada durante nuestros pocos dos años de gestión es lo que irrumpió totalmente en este proceso luego de Sandra y Rubén, que me parece que es ahí donde hay que fortalecer porque es sumamente positivo. Porque, digamos, le saca todo ese marco de como decir, de oscuridad, ¿no? En el sentido de, no, en el sentido de que está tapado, estaba tapado el Consejo Escolar, estaba como poco visibilizado, y me parece que eso sería, es muy positivo, y para sostenerlo también y que tenerlo también como una política incorporada, porque eso es súper valorable para lo que se pueda llegar a decidir en el Consejo Escolar. Es decir, que en el caso de que pudieras asumir, continuarías con esta, digamos, justamente campaña de Mariel de acercar el pueblo a las comunidades. Totalmente, totalmente, porque, totalmente, porque eso es parte de lo que nosotros también hicimos durante esos dos años. Nosotros cada proyecto que presentábamos teníamos un periodo de consulta popular. Había un alineamiento en ese sentido. Ya teníamos ese alineamiento, ese trabajo. Inclusive teníamos reuniones dentro del Consejo Escolar con aspirantes auxiliares para conocer cuáles eran sus propuestas, las problemáticas, cuáles eran sus inquietudes, para también guiar el trabajo que nosotros estábamos haciendo, que no sea una decisión, porque a veces uno piensa, no, voy a plantear esta solución, esto es lo que voy a proponer y es la verdad. No, nosotros hacíamos ese trabajo de acercarnos a la comunidad, recorríamos las escuelas. Cuando hicimos el proyecto de portero casero también,
que fue una propuesta que nosotros queríamos ir construyendo, obviamente que no lo íbamos a resolver acá en Moreno, por más que tuviéramos el voto de todos los consejeros. Era una propuesta para ir sumando adhesiones e inclusive llegar a un proyecto para que las escuelas tengan su portero casero. Ese proyecto, nosotros hicimos un fuerte trabajo yendo a la puerta de las escuelas, hablando con los docentes, hablando con los directivos, hablando con la gente en la puerta de las escuelas. Durante los recesos de invierno y de verano íbamos a las plazas, planteábamos el proyecto, lo explicábamos. O sea, ese trabajo nosotros lo hicimos y también en un punto molestó. ¿Y en el caso de que no haya una respuesta por parte de la política? ¿En qué sentido? Si volvés al Consejo Escolar. Exacto. Y el objetivo que nosotros tenemos, porque lo vuelvo a decir, no es un objetivo mío absoluto, es un colectivo, que nosotros tenemos respecto a ocupar un cargo como funcionaria pública, tanto en un consejo o en otro espacio, no va a cambiar por eso. O sea, nosotros seguimos teniendo una idea de proyecto del cual tratamos de trabajarlo con otros compañeros, en este caso serían un consejo escolar, ojalá que no pase lo mismo que pasó en esos 2 años de gestión, donde muchas cosas, como dijo Bustamante, estuvimos solos, pero yo creo que viendo y conociendo un poco a los compañeros que van a asumir, yo pienso que eso sí se va a poder dar, conociendo también el trabajo que tienen previo, ¿no? Cecilia, muchas gracias por estar aquí. No, gracias a ustedes. No voy a hacer una interpretación de paréntesis, sino esta es mía, ¿ok? Esto es una cuestión de manos. Para muchos. Para mí es una cuestión de definición política. Si Cecilia Parenti vuelve al lugar que tiene hasta el año 2021, es porque esa interpretación del artículo 151 le permite, como ocurre en el Consejo Deliberante, doy el caso de García, si no hay una condena firme, se sigue, hay un proceso. Ahora, cuando digo que es la voluntad política, es si consideran los compañeros y compañeras de Parenti y del Frente de Todos, que se puede sostener la inocencia que siempre expresó Parenti. ¿Es eso lo que está en discusión? Es eso. Es una cuestión de decisión política, de determinación política del Frente de Todos. ¿Qué se decía de Cecilia Parenti? Es de la Tupac. Sí, claro, es de la Tupac. ¿Sabe con quién habló hoy la abocadora Politi? Con María González, que es de la corriente clasista y combativa. Y con esto estoy diciendo que las organizaciones sociales hace tiempo vienen construyendo esto de ser sujetos sociales y políticos. Y si el gobierno de Fernández, Mariel, dice que hay que trabajar en consonancia con las organizaciones sociales, bueno, los invito a que piensen ustedes del otro lado qué puede ocurrir, no con el caso individual de Parenti, sino con la concepción de la política que se quiere implementar en Moreno. Tan solo le dejo ese interrogante. Gracias por estar aquí. No, muchas gracias a ustedes. Pausa, ya venimos. Thank you.
Bueno, decía en el comienzo que la transición en Moreno tiene algunas dificultades porque la interna no está resuelta, por lo menos hasta aquí. Invité a Sonia Íscar, en donde en varios pasajes de la gestión Walter Festa fue convocada a este programa para analizar qué es una estructura de niñez pensada en los niños y niñas, en los jóvenes y adolescentes, en un marco de crisis, con datos estadísticos que me aportó en su momento Sonia, que hacían crecer todo lo que es el impacto de lo macroeconómico en lo micro, en lo directo. Y en el, no cierre del programa, pero sí acá a la vuelta de que termina la gestión Festa, le dije, Sonia Íscar puede venir al programa para que le pueda decir a usted y compartir con quien está mirando el programa qué es lo que queda en términos de niñez, de políticas públicas, para que después no estemos discutiendo durante meses que la herencia era pesada, aunque después la disputamos. Así que arranco así la pregunta, ¿qué es lo que hay hoy en términos de la crisis que estamos viviendo y de las posibilidades que, no solamente en tema presupuestario, sino de estructura de recursos humanos, tiene la subsecretaría? Gracias por estar aquí. Gracias a ustedes por la invitación. La verdad es que nosotros dejamos en principio el equipo profesional más numeroso de la provincia en términos de niñez, adolescencia y juventud, cuando otros municipios de signo político del mismo que el gobierno nacional y provincial desguazaban sus equipos de niñez, nosotros los hemos ido aumentando y hoy somos el equipo profesional más numeroso. Creo que eso, fundamentalmente, digo, el recurso humano fue lo que nos permitió hacer frente a esto que decíamos, ¿no? Una demanda que nunca dejó de crecer porque el malestar social y la violencia intrafamiliar nunca dejaron de crecer. Así que nosotros, aún en los 3 años y medio, 4, que fueron sumamente difíciles en términos de recursos materiales, nunca dejamos de tener guardia telefónica, nunca dejamos de tener guardia activa, le dimos respuesta a todas esas situaciones y además nos esforzamos mucho en mejorar las condiciones laborales de los profesionales, porque todo lo que proponía la provincia era en términos de contratos de locación. La verdad es que nuestra decisión política fue siempre aceptar esos programas, pero a medida que iban transcurriendo, ir buscando la forma de regularizar la situación de las personas que ingresaban a través de esos programas. Uh-huh. Con lo cual, la mayoría hoy han pasado a planta temporaria en parte y a planta permanente, digamos, a medida que hacían el proceso. En los últimos meses hubo asambleas en el Palacio Municipal a propósito del contrato de locación y becas. Termina diciembre la gestión Festa. Quedan muchas trabajadoras y trabajadores en esta situación de precariedad. ¿Qué es lo que se denunciaba? Quedan los ingresados en el último año, sí, a través de los programas provinciales. Y la otra cosa, digo, que también nos esforzamos mucho en términos de capacitación a los profesionales. Durante estos 3 años y medio, 4 años, hemos traído capacitadores y disertantes del más alto prestigio nacional e internacional en términos de niñez. Y la verdad es que ninguno de ellos nos cobró, digo, fue todo ad honorem y a través de las vinculaciones profesionales y personales nuestras, así que hemos brindado capacitaciones de muy, muy alto nivel. En ese sentido, digamos, cuando falta el recurso material, pese a la cantidad de trabajadores y de profesionales que podía llegar a haber, ¿cómo se le hace frente a la situación? ¿Cómo, más allá de la atención telefónica hacia una persona que tiene un problema, cómo se hace para asistirla? La verdad es que ahí tendría que describirte en situaciones concretas cómo hicimos en cada caso. Lo que sí te puedo decir es que con mucho esfuerzo y tal vez, digamos, el recurso material termina saliendo después de mucha búsqueda, de mucho reclamo. Con provincia fue una discusión absolutamente permanente. De hecho, por ejemplo, uno de los programas que nosotros seguimos sosteniendo es el de que acompaña a chicos en conflicto con la ley penal.
que el gobierno de la provincia le eliminó el financiamiento y la decisión del municipio fue seguir sosteniéndolo y hoy el programa sigue existiendo, con lo cual desvestir un santo como para vestir a otro, como decía mi abuelita, bueno, eso es lo que hemos hecho en lo cotidiano. Yo creo que también sabemos que nos tocó hacerlo junto con el peor gobierno provincial y nacional de que tengamos recuerdo en democracia, ¿no? Entonces, con esas dificultades, y ahora no te podría tal vez detallar cómo, pero la verdad es que lo hicimos. Si bien nos falta de todo en términos materiales y tal vez sería interesante reforzar el área, la verdad es que hicimos muchas cosas. De hecho, por ejemplo, la sede... pasó ahí a Nemesio Álvarez, ¿no? La sede en la que nosotros desempeñábamos nuestra tarea al principio era absolutamente inhumana y hoy estamos en el espacio tal vez más lindo con que cuenta el municipio y creo que nuestros pibes, los que en lo cotidiano vienen ahí a hacer actividades recreativas, las mujeres que vienen a capacitarse, los chicos que hacen las actividades de juventud, siempre se merecieron el espacio que hoy tenemos porque lo aprovechan muchísimo. Pero también en términos materiales fue un esfuerzo muy grande. Hablemos no de lo estadístico, sino el impacto de las políticas públicas en municipios abandonados como el nuestro. No en términos absolutos, pero fíjate que en el 2015 ganó Festa diciendo Moreno abandonado y Fernández gana 2019 diciendo Moreno está abandonado. O sea, hay algo de coincidencia ahí. El impacto de la no política o las políticas limitadas o precarias en los jóvenes y los niños. ¿Cuáles son los datos que aparecen sobre cuestiones particulares, que no te voy a preguntar, pero sí que marcan un contexto general que duele y que está invisibilizado, ¿no? Porque creemos, no es solamente el hambre, sino lo que esto provoca. Sí, bueno, yo iba a decir que en primer lugar es el hambre, ¿no? Sí, sí. El tema alimentario en los pibes es fundamental, si bien no es de mi área, creo que es una de las primeras cuestiones que hay que abordar. Las condiciones educativas, el estado de las escuelas, los recursos educativos y la concurrencia a la escuela. Hoy tenemos un incremento muy importante de la deserción, sobre todo a nivel secundario, que creo que también hay que volver a trabajar, porque los pibes tienen que volver a la escuela y tienen que volver de la mano de los recursos materiales que les hagan posible el acceso a la educación, ¿no? Y después, bueno, todo lo que hace al tema del incremento de la violencia intrafamiliar, que en parte la crisis económica lo explica, pero no es su única causa, con lo cual ahí hay un entramado muy complejo de causas que hay que poder abordar con de todo, digamos, con talleres, con capacitaciones, con el cara a cara, con el acompañamiento familiar, con un montón de abordajes que hagan posible llegar a esas situaciones, pero fundamentalmente y desde el Estado y sobre todo con recursos del Estado provincial y nacional, tenemos que poder fortalecer las políticas que le dan respuesta a las situaciones problemáticas, ¿no? Fortalecer las áreas de atención de las adicciones, los espacios recreativos, la inclusión social, el abordaje de las situaciones de los chicos que han cometido delito. Yo lo dije acá muchas veces, el logro de nuestro programa es que todos los chicos que acompañamos no reinciden. Entonces eso muestra que como política pública es útil. Creo que justamente eso es lo que uno tiene que poder identificar y salir a reforzar en vez de tratar de eliminarlo como hizo la provincia, ¿no? La articulación entre estas áreas que vos mencionás, ¿cómo fue, digamos, entre lo que es el área de desarrollo social con cuestiones como el hambre, en lo que es educación? ¿Cómo fue la articulación con esos espacios? ¿Hubo articulación estos años? ¿Con los propios espacios municipales? Sí.
Buena la articulación, la verdad es que sobre todo en la otra subsecretaría hemos tenido como algunos cambios de funcionarios, ¿no? Pero la articulación fue siempre buena. Lo fundamental creo que fue siempre la escasez de los recursos, ¿no? Uh-huh. En un momento en que había que triplicar comedores y merenderos, nosotros estábamos tal vez pidiendo recursos también para situaciones más puntuales que son las que nosotros acompañamos porque las identificamos a partir de otro tipo de problemáticas. Por eso digo, la articulación siempre fue buena, pero creo que al mismo tiempo siempre primó la falta de recursos. Hablaste del equipo. Contame qué es este equipo, el más numeroso que tiene un municipio de la provincia de Buenos Aires, que es el de Moreno. ¿Qué tiene ese equipo? ¿Qué profesionales? En el marco de la subsecretaría, la tarea está organizada a través de tres direcciones, que son la de niñez y familia, la del servicio local y la de juventud. La dirección del servicio local nuestra tiene 7 descentralizaciones. Hay otros distritos que tienen solo una sede central, que suelen llamarle centro de derechos. Uh-huh. El nuestro tiene uno en cada localidad. Y cada localidad tiene al menos un equipo interdisciplinario que se componen de trabajador social, psicólogo y abogado, de acuerdo con lo que exige la ley. Sí. Hay algunos equipos como Trujuy, por ejemplo, que es el que más problemática tiene como el equivalente a 2 o 2.5 equipos interdisciplinarios. ¿Me decís que por qué señalás que Trujuy tiene mayor problemática que otra localidad o otra área descentralizada de lo mismo? ¿A dónde visualizás esa mayor problemática? ¿En dónde está? La cantidad de situaciones que atendemos. Tiene un 30% más que las otras, más o menos. Uh-huh. Si bien hay otras que han ido creciendo, que por ejemplo Moreno Norte o Moreno Sur, que en los últimos años se han complejizado, Trujuy siempre acumuló la mayor cantidad de situaciones. De violencia intrafamiliar, tipo, es decir, todo lo que mencionaste antes. Sí, sí, uh-huh. De lo específicamente abordado por nosotros. Después, la Dirección de Juventud tiene muchos talleristas y profesores de distintas disciplinas, tanto de arte como deportivas. Y la Dirección de Niñez y Familia tiene gran cantidad de programas de acompañamiento familiar, de crianza, de responsabilidad penal juvenil. Así que ahí también hay diferentes profesionales. Uh-huh. No solo los 3 que marca la ley, sino que también hay psicopedagoga, hay psicólogos sociales, hay profesores de educación física. La verdad es que es muy numeroso. En el marco de la subsecretaría trabajan alrededor de 250 personas profesionales administrativos, uh-huh, personal de maestranza, profesores, artistas, digamos, de uh-huh, todo. ¿Y en el territorio eso cómo se desarrolla? Porque sabemos que está la institución, en la sede central, y en el territorio, ¿cómo se desarrolla? Un territorio que, por lo que vos decís, está cada vez aumentando la violencia. En el territorio, en el caso de Moreno, el abordaje de la subsecretaría de niñez tiene como primera fuente de ingreso de las situaciones la demanda espontánea. Esto habla de que la gente en los territorios conoce el sistema de protección. La segunda fuente de situaciones son las escuelas y la tercera son las policías a través de las denuncias, básicamente. En otros distritos del conurbano, la primera fuente son las escuelas y la segunda son las policías. Por eso destaco esto de la demanda espontánea. Como que en general la gente sabe a dónde recurrir cuando está ante una situación de vulneración de derechos de un niño, niña o adolescente. Con lo cual en los territorios se trabaja mucho con las escuelas, que son generalmente un apoyo importante para nuestra tarea. Se trabaja mucho con las organizaciones sociales, con comedores, con merenderos, con aquellos espacios donde los chicos concurren en lo cotidiano y que muchas veces es el lugar donde consiguen decir lo que les está pasando adentro de la casa, ¿no? Y se trabaja mucho con algunos espacios más itinerantes que nosotros mismos hemos ido creando.
Unos más estables son las casas jóvenes, que dependen de la Dirección de Juventud, y donde los chicos en general encuentran un espacio donde hacer actividades. Y el hacer actividades en el marco de la Dirección de Juventud también es un lugar donde generar confianza para contar lo que nos está pasando, ¿no? Y otros espacios como, por ejemplo, los talleres de promoción de derechos, que los hemos creado nosotros y que por eso decía son un poco más itinerantes en su funcionamiento. Lo mismo que los foros juveniles, el Consejo Local de Niñez, que ha ido circulando en el territorio. A través de todas esas redes, no solo se van detectando las situaciones de niños, niñas y adolescentes, sino que también se van encontrando referentes, organizaciones, instituciones que estén dispuestas a colaborar en el abordaje de esas situaciones, ¿no? Sonia, la última consulta. Sí. Vos ingresaste a este cargo con Festa en enero o en diciembre de 2015, ¿verdad? En diciembre de... Bien. ¿Te vas ahora en diciembre o te quedas? La primera pregunta. Yo me voy. Van las dos juntas. Si te vas o te quedas. Y la segunda, si lo que dejás es mucho mejor de lo que encontraste. Sí, me permito el autobombo. Es mucho mejor en términos de que es mucho más numeroso y es mucho más ordenado, tiene mucho más resultado visible, ¿sí? Con esto digo, no quiero desmerecer el trabajo ni el esfuerzo que ha hecho mi predecesor, pero sí estoy segura, estoy absolutamente segura de que dejo un trabajo a la altura de los tiempos que nos tocó asumir, Y mucho más ordenado que lo que encontré, con muchas más posibilidades de darle continuidad. Y seguís, me decís. Sí, me voy con... Te vas con Festa. Me voy con Festa. Vine con Festa y me voy con Festa. Bueno, gracias por estar aquí, ¿eh? Muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Bueno, ¿dónde tenemos que ir ahora, Valentina? A la pausa. Bueno, lo anunció Valentina, ya venimos. ¿Cómo quedó la elección del domingo? Sí, tenemos que decir rápidamente que ganó, por supuesto, Mariel Fernández, pero el Consejo Deliberante son 8 concejales que nunca antes han desempeñado una función legislativa, que ingresan con el Frente de Todos, y 4 de Juntos por el Cambio, en donde sí hay uno que estuvo, que es Mirko García. Es decir, 8-4, y el Consejo Escolar es 3-2. Por eso va a ser muy interesante saber cómo se define la presidencia del Consejo Escolar y si, como planteamos en el primer bloque, la voluntad política del Frente de Todos permite leer correctamente, desde ese criterio,
lo que dice el artículo 151 y que Cecilia Parenti pueda asumir o reasumir su cargo como consejera escolar. Bueno, vamos al último bloque. Está Marcelo Espíndola, que es el secretario general de la Asociación Sindical de Trabajadores Municipales. Unas pancartas o pasacalles que decía Manolo Castillo, secretario general. Los que hacemos periodismo político y que seguimos esta circulación de lo sindical, no ellos, sino el resto, decía, ¿qué es eso? ¿Castillo es secretario general de la Asociación Sindical? Bueno, ahora lo voy a explicar a Espíndola, después vamos a charlar con él unos minutos sobre lo que es la famosa recomposición salarial que se tarda y se demora. Pero, ¿qué es lo que pasó? ¿Ustedes se fueron de dónde para que Castillo, no sé, legítimamente, quiera ser algo en términos sindicales? Castillo es concejal hoy y termina el mandato en diciembre, ¿sí? No, en principio, bueno, es verdad que sí hubo muchas versiones, entonces me gustaría aclarar que, digamos, que yo tengo un mandato en el gremio nuestro, que es una institución, la verdad, que privilegiada, que fue fundada en el 2004, que tenemos inscripción gremial desde el 2005, y que yo tengo un mandato electo desde el año pasado y certificado de autoridad hasta el 2022. O sea, nosotros, y es un sindicato que crece día a día, así que estamos muy contentos de ser parte de este sindicato. Y lo que pasó, bueno, que hay un poco de confusión, digo, porque nosotros en junio, después de mucho tiempo estar adherido a la Federación de Arroyero, que vino, va, no de Arroyero, sino que está él ahí al frente, Arroyero vendría a ser secretario general de la Federación. Sí, no sé si es una federación, un jardín de infante, algo de eso pareciera. Pero bueno, se maneja de esa forma. Pero bueno, nosotros decidimos, después de estar mucho tiempo adherido a esa federación, y estando Rogero como secretario general, no compartimos muchas cosas que no hace en realidad, y entre ellas las que no hace es apoyar al trabajador. Entonces, en base a eso decidimos desafiliarnos de ese espacio, y la verdad que nosotros estamos contentos de estar trabajando como siempre, como responsabilidad. Y creo que en ese marco, él vino acá a Moreno como salvador de los trabajadores municipales. Y quiero aclarar que Rogero, cuando nosotros tuvimos conflicto con el intendente Festa en el 2016, del cual vos fuiste testigo, sí, hicimos una marcha con muchos trabajadores, mucha gente, y nosotros los invitamos a Rogero que venga a acompañar a los trabajadores de Moreno, no a Espíndola, a los trabajadores. Y no vino porque me planteó que no era conveniente tener conflicto con la patronal. Que ustedes se vayan de la federación esta, ¿habilita que el secretario general le diga a cualquiera, preséntese para quedarse con un sindicato? Esa es la pregunta. Mira, lo dijiste vos, o sea, vos dijiste tal cual, digamos, o sea, lo que ellos hacen es, digamos, no es quedarse con el gremio nuestro. Nosotros tenemos un sindicato, hoy estamos. Tienen personería, tienen todo eso. No estamos adheridos nada más que a la federación. Okay. Nos corrimos, entonces quedó un espacio vacío. Sí. Y como dijiste vos, cualquiera puede ser, digamos, puede venir Rogero y decirle, como dijiste vos, a cualquiera ser secretario general. A ver, pero no es cual así nomás. El secretario general no de la asociación sindical. No, esa es la pregunta. No, bueno, otro claro. Gremio, no, otro gremio. Si se podía crear un quinto gremio. Quinto, sexto, y eso está bien que se arme un sindicato, digamos, es democrático eso, está bueno, es muy bueno. El tema es para qué lo haces. Si vos lo haces para defender al trabajador, bienvenido sea. Ahora, si vos venís de la mano de Rogero, que cuando le invitamos a respaldar a los trabajadores de Moreno, no vino, porque no era conveniente tener problemas con la patronal, entonces, ¿para qué queremos otro sindicato así? Uh-huh. Eso, digamos, Rogero tiene ese tipo de conductas que nunca acompaña a los sindicatos. De hecho, tiene conflictos en Mercedes. En Mercedes se fue una compañera que estuvo 30 años en la federación. Como no recibió respaldo, se fue. Luján está intervenido. Digamos, es una federación de la cual Rogero no se hace cargo. Lo sigue manejando como si fuera, digo, un jardín de infantes. Uh-huh. Y muchos compañeros que ayer estaban ahí en el palco tampoco vinieron, digamos, a respaldarnos cuando tuvimos ese conflicto que fue muy grande, si claro. ¿Te acuerdas bien? Es decir, que ayer hubo un acto en donde Manolo Castillo se proclamó gestor de un nuevo sindicato, ¿sería así? No, la verdad que no estoy bien al tanto. Sé que digamos, que estuvo ahí como un acto y que vino Rogero, sí sé, porque todo el mundo te lo dice. Y aparte todo el mundo mucha confusión. Hablaba de esto. No, sí, el mundo de la política. Pero a ver, ¿no? Un sindicato, digamos, se funde y lleva su proceso. Nosotros tardamos un año en que el Ministerio nos reconozca como un sindicato. No es que viene Rogero y dice, vos sos secretario general. No es así nomás. Ni yo, ni cualquiera, digamos. Eso lleva un proceso y hay que ser serio en esto, digamos. O sea, es bienvenido que se arme un sindicato, sí, yo estoy de acuerdo. En ese sentido, ¿la diversidad de sindicatos colabora con la democracia o divide la pelea de los trabajadores? Depende cómo lo veas. O sea, si vos me decís a mí, yo creo que colabora. O sea, para mí colabora, soy, digamos, más abierto, digamos, no soy tan tradicional. Está bueno que sea abierto, que sea democrático, siempre y cuando sea con responsabilidad. Ahora, si viene del lado patronal, me parece que no colabora para nada. O sea. Los trabajadores municipales hoy están en conflicto salarial.
¿Hay concordancia entre los sindicatos, digamos, para sostener medidas de fuerza contundentes? Mira, estamos todos de par, o sea, todas, digamos, a su manera, a su criterio, estamos todos, digamos, digo, no unidos allí, pero sí estamos criteriosos y con responsabilidad de la circunstancia que está atravesando Moreno. Así que, en ese sentido, creo que estamos actuando todos con responsabilidad. ¿A qué te referís con responsabilidad? A no hacer barbaridades, digo, hay que ser serio, digamos, el país vive una crisis muy importante, Moreno vive una crisis muy importante y los trabajadores lo padecen todos los días. Bueno, en esto que plantea Valentina, ATE tomó una medida muy radical para algunos, incluso para el secretario de Economía, Mauro Thanos, que dijo, si esto sigue así, no pagamos sueldos. Ya no la recomposición del 7,5 y el otro 7,5, sino no pagamos sueldos. Y se lo pregunté a Marcelo Cosme si estaba de acuerdo, y que es el secretario general del Sindicato Municipal, y me dijo, nosotros no cuestionamos las medidas de las agrupaciones hermanas, de las entidades hermanas. ¿Ustedes? No, tampoco. Digamos, a ver, en este sentido no, porque es un reclamo justo. O sea, si fuera a haber otra cosa, no, pero es un reclamo justo y sé que cada cual, digamos, toma medidas como le parece que es conveniente. Y ellos tienen esa forma y la verdad que es respetable. O sea, yo no sé quién para cuestionarlo en ese sentido. Uh-huh. Es cuestionado por ahí en otros momentos otra actitud de los compañeros, pero la verdad que esto se merece que lo hagan. Bien, vamos a dos preguntas finales. Uh-huh. Una mía, ¿sí? Y no estoy invitando a la compañera de Laga, una mía, seguro. FESTA emite un comunicado oficial y dice el próximo lunes, 4 de noviembre, mesa paritaria con la presencia de Mariel Fernández y les damos a los trabajadores la tranquilidad que van a cobrar el día 9, porque 10 y 11 es sábado y domingo de noviembre, uh-huh. Así que tienen que pagar el 9, y si no, cobrarán el 12 o el 13. Y además el 7,5% y el otro 7,5%, entonces ya no importa la ley de responsabilidad fiscal ni el aval del Tribunal de Cuentas. Rápidamente salió un comunicado de Mariel Fernández diciendo eso es mentira. ¿En dónde están los trabajadores hoy? Mirá, ¿en qué sitio, en qué lugar, en qué espacio están? Digo los trabajadores, no las entidades gremiales, los trabajadores y trabajadoras. No, vuelvo a lo mismo justo a los ratitos, digamos, la verdad que... hay que ser responsable y serio, digamos, nosotros actuamos con responsabilidad de todos los dirigentes gremiales, la verdad que es muy rescatable. Ahora también tiene que ser serio lo de la clase política, ¿no? Digamos, o sea, nosotros, yo intenté hoy comunicarme con la intendente electa, no pude, pero mañana insistiré, pero la verdad que es una incertidumbre muy grande, o sea, y esto hay que ser serio. O sea, nosotros todavía no tuvimos una comunicación oficial con respecto a lo que vos planteás de ir el lunes, sí hay un borrador, pero nada oficial. Mañana calculo que estaremos todos. Hoy hubo mesa técnica, pero nada oficial todavía para el lunes. Yo igual espero que, digamos, que actuemos todos con madurez y que el lunes se pueda resolver, el lunes o mañana o cuando sea, se pueda resolver esto antes de tiempo, ¿no? Justamente hablando de ser serios, ¿esperan una propuesta seria por parte de en la transición y por parte de un nuevo gobierno? Claro que esperamos, sí, por supuesto. ¿Qué sería una respuesta seria? Que sean sinceros, digamos, tienen que ser sinceros. Digamos, el voto popular fue claro y transparente. O sea, hubo elecciones paso, después hubo generales y la gente votó a una candidata. Bueno, hay que ser serio, o sea, digamos, hay que respetar, digamos, la voluntad popular. Así que me parece que eso no hay mucho que analizar, hay que ser serio. Hay que ser bien, está aclarado este tema de la Federación, de Manolo Castillo. La asociación sindical tiene el secretario general que es Espíndola hasta el año 2022. Bien. Y te puedo aclarar, respecto a Rogero, que vino ayer, digamos, sí. que la verdad que... Él vino cuando pusieron la piedra basamental, claro, del edificio propio que están haciendo, sí, me acuerdo. Sí, ¿no? Sí. Bueno, Cecilia, fue así, Cecilia, ¿no? Sí, claro. Y viste cómo está el edificio. Cómo sí, está sí, quedando. Va creciendo, bueno, el edificio. Quiero, sí, dar un pequeño detalle con respecto a Rogero, digamos, cómo sí. Yo decía que maneja eso como si fuera un jardín infante, ¿no? Porque nadie dice nada. Pero también otra cosa que es muy importante, Rogero este año se presentó como candidato otra vez a renovar su cargo. Su gremio, sí. Y perdió por 600 votos. Fue aplastante. O sea que no tiene autoridad moral para venir a Moreno ni a ningún lado a hablar de los trabajadores. Uh-huh. Es un pequeño detalle que muchos no saben. Pues tiene que venir que el ganó, tesorero, ¿no? El tesorero de la, sí, Federación tampoco tiene sindicato. Ajá. Entonces, digamos, ¿por qué digo que eso funciona de tal forma? Pasa que tiene que ser serio y eso, digamos, trae su acarreo para mal, digamos. Si esa gente que no representa a los trabajadores en su distrito quiere manejar un espacio más grande, me parece que es algo irresponsable. Y venir a Moreno a querer dar la autoridad moral me parece que es muy poco serio. Gracias por estar aquí. Gracias. Bueno, Valentina. Rubensito. Hemos terminado el programa del día de hoy. ¿Algún balance querés hacer? Preferiría... Bueno.
No, sin balance. Bien. Es tanto en tus manos. Bueno, no, ha sido un gusto compartir este programa contigo. Yo no estoy muy de acuerdo que mayor cantidad de gremios haga la fuerza, francamente. Creo que cuando los gremios, teniendo una misma base, se reproducen, la patronal tiene más para negociar y no a favor de los trabajadores. Aún puede haber 10 sindicatos, no quiero pasar por alto que hace poco se unificó la CGT con la CTA. Con una parte, sí. No. Yasky. Yasky está... No, hizo un congreso. No, está unificado, está unificado. Está unificado. Y en la práctica la vamos a ver, la unificación. ¿Qué quiero decir? Que cuando hay una crisis, y estamos viendo los movimientos propios de la nueva gestión que se avecina, es establecer un marco de acuerdo con la mayor cantidad de gremios, CGT, CTA, para ver si hay un acuerdo de precios, salarios y todo aquello que se está, por lo menos, esbozando. Si hay criterio de qué se tiene que defender, puede haber 20 gremios. Si no se negocia ese criterio, la patronal cede. Ahora, Moreno no tiene dinero hoy, o en todo caso tengo que hacer la aclaración que el dinero de las tasas municipales está menguando, no así los recursos que vienen por fondos afectados. Entonces hay que estar atento, trabajador y trabajadora municipal, si se va a pagar el 9, el sueldo, sin la recomposición, y si la semana que viene se puede destrabar con el Tribunal de Cuentas ese 7,5%. Que debería pagarse en el mes de noviembre, correspondiente a octubre, y el otro en diciembre, correspondiente a noviembre. Si el Tribunal de Cuentas lo avala. Porque si no, van a faltar algunas firmas, me parece. Algunas firmas de funcionarios van a faltar porque no quieren ni el cargo, ni la multa, ni nada que se le parezca. Y si la transición no da para esto, porque no es responsabilidad de Fernández decir sí. Si la ley no la cumple Festa, por más que se saque una foto con Mariel Fernández, se aplica la multa. En esto creo que hay que ser serios. Y la intendente electa definir qué va a hacer, no el año que viene, sino en diciembre. Porque en diciembre hay que pagar sueldos y medio aguinaldo. Entonces tiene que haber ya una apertura de una mesa sin Festa, pero Mariel Fernández con las entidades gremiales para decir, esto voy a intentar hacer, esto es lo que quiero hacer y esto voy a llevar a cabo. Para que no sea una gran transición, pero sino señales claras, porque diciembre, usted sabe lo que es diciembre. Y nosotros estamos terminando octubre, ¿sí? Bueno, hasta la semana que viene. Ha sido un gusto compartir con ustedes, con Valentina. Marcelo, gracias por estar aquí. Fue Quórum, transformado. Chao, hasta la semana que viene.